Muy bien. Vamos con la A. Vamos a trabajar A. Así, una sola nota. Vamos a hacer. Hasta donde viene ese sonido. Entonces, lo van a registrar. Hasta donde llegue, ¿verdad? ¿Sabes? No se va de voltear de al lado. ¿Quizás? Listo, dice: 2, 3 y. Ah. Eso. Muy bien. Bien, vamos con el diafragma. Bien, vamos con la E. ¿Quizás? 2, 3 y. ¿Qué más observaron que pasó? Pues a mí me pasó que me costaba concentrarme en mí y en ella. Ajá. Sí. O sea, me concentraba en ella o en mí y luego ya la segunda vez ya. Yo fue no más, vi nada. Fue pues más. Sí. No lo escuché. ¿Qué más pasó? A ver, por ejemplo, yo. O sea, como que sentí que hubo un momento en que como que me quise trabar para poderla seguir, ajá. O sea, irme al paso de ella, ajá. Y sentí todo el aire así como más acumuladita, ajá. Porque, okay. Ajá. Y yo también le quise seguir, sí. Pero yo sentí que me ahogaba, ¿no? Fíjense lo que está pasando. ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó, Marta? Pues es que esta criatura no se oye nada. Bueno, pero escuchaste que no se oía. Eso ya está mal. Marta. Ah, entonces también estuvo bien, ¿verdad? No escuché nada. Escuchaste que no se oía. Escuchó. Y luego escuchaste. Fíjate, ¿eh? Ah, sí, escuchó todas las demás. O sea, tienen un vuelote. No se trata de. Ah, es que ella no cantaba. No, es que escuché que no cantaba. Y escuché que cantaban. Sí, 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 casi cantan. Sí, dice uno. Pero sí, a veces, pero yo no puedo decir un grito. Ok.
pero sí se aprende a sí. Ahora sí, como decían las primeras, ¿no? Sí. Saber escuchar. Sí. Poner atención. Entonces, salirte de ti. Y entonces, eso genera un canto colectivo maravilloso. Y entonces empiezan las conexiones. Eso nos pasó a nosotras. Sí, a las otras dos. Por eso hablan de cuando cantan en grupo. Nos tratamos de acoplar. Se repele. ¿Cómo, perdón? Nos tratamos de acoplar. Sí. Quisimos adaptarnos las dos al mismo. Exacto. En el mismo tono. En el mismo tono, sí. Válgame, pero sí, ¿cómo no? Sí, muy bien. ¿Qué decías, Marisela? Porque por eso cuando cantan en grupo hay que. Te dicen que hay que aprender a escuchar el ritmo, porque si no, no puede cantar. Sí, pues, sí, de hecho lo vimos al principio. Entonces, yo sí. Pero hablamos de esto, de del sentido de unicidad. De pronto es una sola voz. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, un ejemplo de la unicidad. El canto es un ejemplo. El canto unísono, o sea, una sola voz, es un ejemplo de la unicidad. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste, Silvia? ¿Cómo cantando gregoriano. ¡Ay! Sí. No, hombre, como el himno nacional. ¿Cómo dijiste? Cantando gregoriano. Eso me vino ahorita que me preguntaste, como que me vino eso. Ok. Entonces es una experiencia muy agradable. ¿Sí? ¿Qué es la música? Son frecuencias sonoras. Entonces, cuando nosotros unimos nuestras frecuencias, imagínense lo que se puede generar y lo que genera en mis emociones y lo que genera en el cuerpo. Son frecuencias sonoras. ¿Sí? Esa es la experiencia, parte de la experiencia del canto. Allá dejaron salir. Ok, muy bien. ¿Algún comentario acerca de esta? Me sorprendió el sostén de mi aire o de mi voz, no sé. Sí, te sorprendió. Sí. Muy bien. Eso genera. Es un estímulo para mí cantar con alguien. Sí. Se genera una química y una experiencia y te da seguridad. Ok, sí cantamos, pero tú me soplas. Sí, todo eso pasa. En el ejercicio del canto todo eso pasa. También en los instrumentos. O sea, yo tengo violín en evento solita, pero yo busco a mis compañeros en días cotidianos porque yo necesito hacer música con otros. Solito no es lo mismo. Necesitamos de los otros para generar, para crear cosas. ¿Sí?